¿No? Oye, hoy día vamos a trabajar en historia, ¿ya? Ya. ¿Te parece? Mira lo que tengo acá atrás. ¿Qué tengo? Un mapa. Un mapa, vamos a trabajar con los mapas. Oh, no te veo. No te veo, no te veo. Ahí sí te veo. Ya, oye, empecemos. ¿Qué día es hoy? Es jueves. Jueves, ya. Hoy día es jueves 6. ¿De qué mes? 2021. Del año 2021 y del mes de ma. Yo. De mayo, excelente. ¿Y los días jueves, en qué trabajamos? En Historia. historia, excelente. Hoy vamos a seguir trabajando en historia. Mira, vamos a hacer un pequeño paso desde los planos hacia los mapas para seguir ubicándonos en el espacio, ¿ya? Mira, voy Ya. a buscar algo. Acá estoy acá. Quiero poner un pedacito de vento. Porque me di cuenta que se mueve América. No se nos puede mover América. ¿Ya? Oye, mira. Vamos a hacer lo siguiente. Ay, la cosa, siempre que me caigo, no quiero caerme. Ya. Mira, vamos a trabajar en los mapas. ¿Tú sabes lo que es un mapa? No. No, mira, yo te voy a mostrar algo en el computador para que podamos entender lo que es un mapa, ¿te parece? Ya. Ya, súper bien. Mira, ¿dónde está mi navegador? Aquí está mi navegador y tengo la página acá. ¿Ves lo que estoy ahí, lo que mostré ahí? Sí. ¿Qué es eso? ¿Sabes? Una tierra. La tierra, bien. ¿Y quién vive en esa tierra? Nosotros. Nosotros, muy bien, nosotros vivimos en esta tierra. ¿Y de qué forma es esta tierra? Círculo. Se parece a un círculo, pero le vamos a llamar, tiene una forma esférica. Particularmente se llama geoide, pero le vamos a decir que es parecido a una esfera, que una esfera es como un balón, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que este balón está así como achatadito de los polos. De acá arriba y de acá, como que se aplasta un poquito. No es redonda, redonda una pelota, por ejemplo. ¿Ya? Pero sí se parece mucho, mucho. Mira, ¿y qué ve en esta tierra? ¿Ves? Aparte de que es redondita, parece pelota, ¿qué vemos acá? Vemos todo. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué serán todo esto? ¿Esto café? ¿Qué será? ¿Qué crees tú que es esto? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué crees tú? Dale. Dale, más Mira, bien. esta parte café y verde, ¿qué crees tú que es? Es pet. Mira, ¿quieres ver qué es? Mira, yo aquí tengo puesto unos corazoncitos y vamos a ir acercándonos para Más que bien. veamos qué es. Mira, por ejemplo, vamos a acercarnos. Hoy, ¿por qué ya no me aparecen estos corazoncitos, señores? Oh, no me aparecen. Pero mira, mira qué es. Mira, yo sé que conoces todo esto. Yo sé que tú lo conoces. Hoy, se me quedó pegado. Ahí sí. Mira, ¿qué será? Yo sé que por aquí tú conoces. ¿Qué será todo esto? ¿Será? La Tierra, mira, lo de la Tierra, lo que te mostré en color café es la Tierra, hijo. Es la Tierra que es el lugar donde vamos viviendo en los distintos continentes, pero aquí nosotros podemos ver que la parte café del globo terráqueo del mundo es la Tierra, es donde vivimos, la parte que vivimos, ¿ya? Mira, Ya. aquí tú puedes ver desde arriba las distintas partes de por ejemplo, aquí Peñalolén.
Mira, vamos a verlo como en... Mira. ¿Te das cuenta? ¿Quién vive por acá? A ver, ¿quién será que vive por acá? ¿Qué hay ahí? Hay... ¿Conoces este lugar? No, no conozco. No, a ver, sigamos avanzando. Mira, yo sé que tú conoces este lugar. Vamos a avanzar, avanzar. Todavía tenemos que seguir avanzando. A ver, ¿dónde llegamos acá? Parece que me confundí. No, no me he confundido. Mira, vamos a avanzar mucho, no mucho en realidad, un poquito. Mira dónde vamos a llegar. Falta un poquito, estamos llegando. Mira, ¿conoces ese lugar? Es nuevo espacio de juegos. Es el consultorio, que es donde tú vives. Sí. Sí, mira, y por aquí vamos a llegar a un lugar. ¿Dónde crees tú que vamos a llegar? A llegar. ¿Dónde crees tú? Vamos al consultorio. Mira, ¿qué está ahí? Los niños. El tío Pepe, mira, cómo era antes, porque ahora ya cambió. ¿Y quién vivirá por acá? A ver, veamos. ¿Quién vivirá por acá? ¿Quién vive por acá? No sé. ¡Mira! ¿Quién vive ahí? Vive... ¿Tu casa? Vive la... Sí. Sí, pues tu casa, ¿viste? En la parte cafecita de la tierra es el lugar donde vivimos. Mira, ¿te diste cuenta que hicimos un zoom? Viajamos, igual que un astronauta. Sí, viajamos de vacaciones. Sí, mira, vimos la tierra así desde arriba y aquí pudimos ver que vivíamos nosotros. Vimos tu calle, tu casa, ¿cierto? Mira, en la tierra, cuando nosotros vemos la representación de la tierra, este se llama, ¿cómo se llama? Un globo terráqueo, ¿ya? Así ¿ya? se llama esta representación, globo terráqueo. En la parte azul, ¿qué será la parte azul? ¿Qué crees tú que es? Agua. ¡Agua! ¡Muy bien! ¡Excelente! Ese es el agua, son los océanos. Y en la parte verde o café es los continentes, que es donde vivimos, ¿ya? Eso. Entonces, la parte de tierra, ¿cómo se llama? Por continentes. 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 Y la parte azul del globo terráqueo se llama... ¿Cómo se llama la parte azul? El agua. El agua, pero le vamos a decir océanos. ¿O le vamos a decir río? No, porque los ríos son distintos. Son más chiquititos y están acá. En cambio, estas grandes masas azules se llaman océanos, ¿ya? Y las masas de tierra, que son las de acá, le vamos a decir continentes. Aquí tengo la página de aquí. Súper bien, mira, ahí tú tienes el globo terráqueo, que es el circular, y en cambio el que está abierto es el planisferio. Pero estamos acá en el globo terráqueo mientras. Ya, mira acá. Quiero que mires mi pantalla hacia atrás. ¿Tú qué ves acá? ¿Qué crees? Veo que todos es? Los países del mundo. Bien, mira. Esto, mira acá Nelson, es un planisferio, ¿ya? ¿Ya? Y este planisferio es la representación, Nelson, de la Tierra, de lo que vimos ahí en el mapa de esa esfera. Es la representación de la Tierra, pero como si la hubiésemos abierto. Mira, si tomáramos una naranja y empezamos a pelarla y estiramos toda la cáscara,
podríamos representar. Parece que no tenemos naranja. Yo tampoco tengo naranja, se me olvidó, hubiésemos comprado naranja, no, no se me ocurrió. Pero mira, si nosotros abriéramos la tierra y solamente mostráramos la parte de arriba de la tierra, Nelson, solamente la parte que nosotros vemos, sería la tierra, de esta forma. Y yo quiero hacerte una consulta. Mira, lo que está acá en celeste, ¿qué crees tú que es? Son los... Lo celeste, ¿qué será? Océano. ¿Ah? Océano. Bien. Excelente, Nelson. Una carita feliz. Son los océanos. En cambio, mira acá, Nelson, estos que están de colores, ¿qué serán? Países. Mira, se llaman continentes. Continente. Sí. Los continentes son estas grandes masas de tierra que vimos desde el globo terráqueo, ¿ya? Pero ¿sabes tú? Nos vamos a enfocar hoy día, Nelson, mira hacia acá, existen 6 continentes, ¿ya? ¿En qué continente crees tú que vivimos nosotros? Veamos Chile. Ese es el país, pero el continente de nosotros se llama América, ¿ya? América. Sí, mira, y este es el continente de América. Europa. Mira, te lo voy a mostrar. América de Europa. No, este es América, mira cómo es América, es así. Mira esta forma de acá abajo, parece conito, y acá arriba está América. Entonces... América, Nelson, mira, va a ir a este costado. Se nota el tiro porque es grande y es alargado y acá abajo es chiquito. Entonces, este continente, ¿cómo se llama? América. Bien, América. ¿Y en ese continente quién vive? ¿Vivimos? Nosotros. Nosotros, muy bien. Este es América y es el continente donde vives tú, donde vivo yo. Pero mira, Nelson, hay más continentes porque te dije que ¿cuántos continentes habían? Hay 6. 6 y llevamos recién uno, que es América. Mira, si bajamos por América, pasamos por en la casa de Nelson y chocamos acá abajo. Mira, ¿qué será esto? Es un continente que está completamente blanco. Y mira la forma que tiene. ¿Sabes cómo se llama este? Esta es la Antártida. ¿Antártida? La Antártida. ¿Y tú has escuchado de la Antártida? No, no. ¿No? ¿Sabes qué? ¿Por qué crees tú que es blanco? ¿Qué habrá ahí? ¿Habrá? ¿Qué crees tú? Antártida. La Antártida hay mucha nieve, mucho hielo. Es el continente blanco porque allá hace mucho, mucho frío. Hay unos témpanos de hielo gigante. Ya no hay árboles. Es cada mundo. Es un mundo, ¿cierto? Es blanco, blanquísimo. Y es hace mucho, mucho frío en la Antártida. ¿Ya? Entonces, yo te pregunto, Nelson, ¿cómo se llama el continente donde hace mucho frío? ¿Se llama? Antártida. Bien, se llama Antártida. Excelente, Nelson. Mira, le voy a poner el nombre. Hoy se me perdió el nombre de la Antártida. No lo encuentro, señor. No lo encuentro. ¿Dónde se quedó? Oh, aquí está. Ahí está. Antártida. No sé si lo ves tú. No sé. Ahí está. Antártida. Y lo vamos a poner acá. ¿Ya? Acuérdate, llevamos América y... Antártida. Bien, excelente. Pero mira, vamos a seguir con un continente que es naranjito, está acá, y tiene esta forma.
Es como al ladito de América. Yeah. Como hacia el lado. África. Eso, bien. Este es el continente de África. Mira, y también empieza con A, casi todo empieza con A. Y en África, adivina, ¿quién vive por ahí en África? ¿Quién crees tú? Así. Mira, es así. ¿Leones? Acá viven los leones, el rey león. La sabana, donde están las cebras, donde están las tribus muy antiguas. Aquí ese es África y hay muchos animales salvajes. Y es muy, muy grande este lugar. Entonces, llevamos América, Antártida, África. Yo subo mi dedito de África. Vamos a encontrar este que está acá y se llama Europa. Es el continente más chiquitito del planeta. Y se llama Europa. Le dicen el viejo continente, es donde estaban los romanos, los griegos, ¿dónde está la Torre Eiffel? ¿Conoce la Torre Eiffel? Sí, yo conozco la Torre Eiffel. La visto bonito, ¿cierto? Allá está, aquí está en Europa, está Italia, que tiene una forma de bota, y que hablan así, merci, merci, así hablan. ¿Cómo así? Así como Pepe Le Pou. A ver, tú. Bienvenido a la France. Eso. Bambino, ¿cómo te has portado, bambino? Así, es una parte solamente de Europa, porque hablan distintos idiomas, pero no nos vamos a meter ahí. Ese, el continente más pequeño va a ser Europa, que no se te olvide. Luego tenemos este gigante que está acá. Oh, este gigante que está acá se llama Asia. Y adivina, ¿quién vive allá en Asia? Mira, te voy a dar una pista. Águila. Hola, ¿cómo estás? Quiero comer a los... Los chinitos. Los chinitos, los chinos. Acá están todos los países que son más orientales. Los chinos. Ay, que se desmayó. Los chinos, japoneses, la India. Están todos esos países hacia este lado, que son los que tienen rasgos más achinados. Allá, por ejemplo, qué bonito hacen allá. Dragon Ball, Pokémon. ¡Oh! Todos sus dibujos animados. En Italia podemos hacer pizza. En Italia podemos hacer pizza. Muy bien. Y esa viene de Europa. Acuérdate, que no se te olvide. Hicimos pizza en la casa. Qué rico. Oye, ¿y los tallarines también vienen de allá? Los espaguetis. Qué rico. Delicious. Ya. Mira, acuérdate. ¿En Asia? En Asia, arroz comen. Ahí está la gente que tiene los ojos achinados, así, chin, 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 chin. Ahí vive la gente de Asia, ¿ya? Esta palabra de Asia. A ver, palabra de Asia. Buongiorno, ¿cómo estás? Ese sería de Italia. Ese sería de Italia, en Europa. Porque diría, bambino, ¿cómo te has portado? Así. En cambio, en Asia están los chinitos que hablan akuchuan, akuchuan, así. Hablan así, aló, vamos a comer mucho aló. Así hablan los chinitos. Ya, mira hacia acá. Y tenemos otro continente, que es el último. Sí, el último. Oceanía. Excelente, Oceanía. Que no se te olvide, Oceanía es un continente que está casi solito ahí. Es casi como una isla gigante. ¿Ah? ¿Qué dicen en Oceanía? En Oceanía, por lo general, hablan en inglés, porque allá está mayormente, es el país de Australia. Y en Australia hablan en inglés,
Pero ahí viven los canguros. En Oceanía viven los canguritos. ¿Conoces a los canguros? Sí. Acá en Oceanía es donde viven los canguros. Y también hay una parte de Chile allá, pero otro día vamos a hablar de eso. Ya. Entonces, en resumen, mira hacia acá. Prende la cámara, hijo, para que podamos terminar acá. En resumen, tenemos que mirar. Existen 6 continentes y los nombres son América, Antártida, África, Europa, Asia, Oceanía. Si yo te pregunto, Nelson, ¿en qué continente vives tú? ¿Cuál es? América. Bien. Tú cuéntame a mí, ¿qué otro continente me puedes nombrar de los que vimos? Chile, Europa, África, Asia, Oceanía, Antártida. Ya, bien. Chile no es un continente, es un país, ya, para que no se te vaya a olvidar. Porque Chile es un país, no es un continente. Los continentes son 6. Como dijiste, América, África, Europa, Asia, Oceanía y la Antártida. ¿Ya? Súper bien. Tenemos el país de Chile. Ah, ya. Pero otro día vamos a hablar de Chile. ¿Ya? Porque ahí es donde vivimos. Oye, acuérdate, si yo te pregunto, te voy a mostrar de nuevo el globo terráqueo. ¿Ya? La parte azul que tú ves acá en el globo terráqueo. ¿Qué hay ahí? ¿Son los o...? Océano. Bien. Y si me pongo a ver la parte de acá, que es café con verdecito, ¿ahí qué están? ¿Los? Los. Mira esa forma. Con. Continente. Bien. Los continentes. Habían 6 continentes que ya te lo hemos repetido, ¿ya? Ya necesito a estudiarse los continentes. Yo sé que tu mamá Roxana ya imprimió algunas de estas. Practica de esta forma con los continentes. Ubica, vas a hacer esto. Mira, lo vamos a hacer una vez y después tú lo vas a hacer con el tuyo. Ya. Mira hacia acá. Déjame dejar de presentar. Te voy a mostrar este continente. Observa la forma. ¿Qué continente será? América. América. ¿Y dónde irá América? ¿Está allá? Allá. Ahí. Lo que pongo acá. Bien. América. Lo puse ahí y pongo la tarjetita encima. Ya. ¿Qué continente será este? Vamos. Buscando África. África, muy bien. ¿Y en dónde va? ¿Va acá? No, aquí. Ahí, ¿cierto? Muy bien. Este es un continente. ¿Quién vivía en África? Los leones. Los leones, bien. El continente más pequeñito que vemos acá, ¿cuál era? Oceanía. Es el más pequeñito de todo donde estaba Italia. Ahí está la botita. Italia parece una bota. ¿Cómo se llamaba el continente que es el más pequeñito? Europa. Europa. Bien, mira. El más pequeño es Europa y está acá arribita. Hacia el norte, hacia el norte de tu mapa. Aquí también podemos practicar los puntos cardinales. Y Europa está hacia el norte del mapa, ¿ya? El más grande de los continentes. ¿Dónde viven los chinitos? ¿Cuál es? ¿Cómo se llamaba? Asia. Asia. Muy bien. Se llamaba Asia. Acá está la tarjetita. Y el continente que estaba ahí solito en el mar, flotando. Era este. ¿Cómo? ¿Y que vivían los canguros? ¿Cómo se llamaba? Oceanía.
Bien, y mira, o sea, no se nota acá, pero Oceanía está como súper subido ahí en el globo terráqueo, ¿ya? Y acá está Oceanía, y nos falta uno que está acá abajo de Chile, en el Polo Sur, se llama Ya. la Antártida. Muy bien, excelente. Eso, tienes que ir haciendo ese ejercicio, lo estás haciendo perfecto. Vamos, practicando, practicando, practicando. Muy bien, muy bien. Excelente, muy bien. Ya, Nelsito, practica los nombres de los continentes, dónde están ubicados y ciertas cosas principales, como quién vive ahí, ¿ya? Ya, Nelsito, lo hiciste muy bien. Mírame, escúchame, por favor. Vas a hacer la siguiente página, que se la voy a enviar igual a tu tata, ¿ya? Que es la página 22 y 23 de tu libro, ¿ya? Se la voy a enviar al tata y a la abuelita Roxana. Es que está trabajando. Sí, está trabajando, sí me contó ayer. Pero se los voy a enviar a los dos para que así los dos tengan la actividad. ¿Ya? Oye, recuerda, este es el plano exterior donde están los continentes. Y acá, deja por sentarlo. ¡Ay! Se me perdió. Y acá, este de acá es el globo terráqueo, que es la forma. Es la representación de la Tierra, pero en su forma. Acuérdate que es como un balón. Tiene forma esférica y los polos están más achataditos, ¿ya? Que no se te vaya a olvidar. ¿Estamos? Recuerda, este que es redondito es el globo terráqueo, ¿ya? Y este que tengo acá atrás es el planisferio, ¿ya? Que no se te olvide. Y dentro de nuestro planeta están los continentes. Janelcito, encantada. Lo hiciste muy bien y nos vemos mañana. Besotes. Chao. Chao. Chao, mi amor.